¿Quieres que tu perro te adore tanto como tú lo adoras a él? En este vídeo te voy a explicar 12 maneras científicamente comprobadas para conseguirlo. Se trata de cosas simples, pequeños gestos que puedes incorporar en tu rutina diaria. Toma nota. La mirada es mucho más que un solo gesto. Es una ventana al alma. Un investigador japonés tan fanático de su perro como tú y yo llevó a cabo un experimento muy interesante. Reunió a 30 dúos de humanos y perros y los metió en una habitación durante media hora. ¿Y qué es lo que hicieron? Las personas acariciaron, hablaron y miraron a los ojos de sus perros. Los resultados fueron impresionantes. En los pares que pasaban más tiempo mirándose a los ojos, los niveles de oxitocina subieron un 130% en los perros y un 300% en los humanos. ¿Y por qué es tan relevante la oxitocina? Este es el mismo químico que se libera cuando una madre humana mira a su bebé, fortaleciendo su vínculo emocional. Entonces, la próxima vez que mires a los ojos de tu perro, recuerda que no solo estás compartiendo un momento, sino que estás potenciando científicamente tu conexión con él. Pero ojo, si notas que tu perro evita el contacto visual, podría ser una señal de estrés o incomodidad, y esto es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Listo para mirar a tu perro a los ojos? De las miradas intensas pasamos a los besos, pero tranquilo, seguimos en el ámbito de la ciencia. Otro investigador decidió ir más allá del contacto visual y se preguntó, ¿qué pasa si besamos a nuestros perros? Para ello tomó 10 perros y los puso en una habitación con sus dueños. Después de una hora de interacción, midió sus niveles de oxitocina, la llamada hormona del amor de la que hablábamos antes. Y sí, lo has adivinado. Los niveles de oxitocina de los perros aumentaron en relación directa con la cantidad de besos que recibían de sus dueños. Más besos equivalían a más amor, según la ciencia. Ahora, es vital tener cuidado. No todos los perros interpretan los besos de la misma manera. Si tu perro se aparta o muestra signos de incomodidad, es posible que los besos no sean su forma preferida de mostrar afecto. Pero si muestra felicidad, ya sabes cómo hacer que te quiera más. Después de los besos, toca conversar. ¿Alguna vez te has preguntado si tu perro realmente entiende lo que le dices? Según un estudio revolucionario publicado en la revista Science, la respuesta es que sí. Académicos en Hungría lograron entrenar a 13 perros para que se tumbaran en un escáner de resonancia magnética. El objetivo, ver qué pasaba en sus cerebros cuando los humanos les hablaban. Y aquí viene lo más increíble. El cerebro del perro procesa el lenguaje de forma muy parecida a cómo lo hacemos los humanos. Mientras que el lado derecho del cerebro maneja las emociones, el izquierdo procesa el significado de las palabras. Y cuando ambos lados del cerebro coinciden en que están escuchando palabras de elogio, el perro se siente verdaderamente feliz. Así que, además de darle muchos besos, científicamente respaldados, ¿por qué no le dedicas unos cuantos halagos a tu perro hoy? Podrías hacerle muy feliz. Vale, ya hemos descubierto que hablar con tu perro tiene sus beneficios científicos. Pero, ¿qué pasa si le hablas con esa voz aguda y melosa que todos conocemos como voz de perro? Sí, puede que algunos te miren raro, pero la ciencia está de tu lado. Un estudio de la Universidad de York en el Reino Unido se preguntó, ¿esta voz realmente hace la diferencia? Resulta que sí, los perros que escucharon la voz de perro pasaban más tiempo mirando a la persona y también se mantenían físicamente más cerca de ella en comparación con cuando se les hablaba con una voz adulta normal. Parece que esta forma de hablar despierta su interés y crea una conexión más fuerte. Así que la próxima vez que hables a tu perro, no te sientas ridículo usando esa voz tan melosa. Según la ciencia, a tu perro realmente le encanta. ¿Listo para intentarlo? Desde la voz melosa, pasemos a algo aún más táctil, las caricias. ¿Sabías que acariciar a tu perro no solo le hace más feliz, sino que también es beneficioso para su salud? Un estudio realizado en Sudáfrica tomó a 18 pares de perros y humanos y les puso a acariciarse durante un tiempo. Y los resultados fueron asombrosos. No solo los niveles de oxitocina y dopamina en los perros aumentaron, lo que significa más sentimiento de amor y felicidad, sino que también se observó una disminución de su presión arterial. Sí, has oído bien. Acariciar a tu perro no solo incrementa su amor por ti, sino que también le ayuda a estar relajado. Y aquí viene la guinda del pastel. Los humanos experimentaron los mismos beneficios en su bienestar.
Entonces, ya sabes, entre los besos, las palabras amables y la voz de perro, no olvides el poder de una buena caricia. Vamos a hablar ahora de algo un poco más sutil, pero igualmente poderoso. Simplemente, estar presente. Un estudio en Austria buscó averiguar cómo la presencia de un dueño afecta a su perro. Colocaron a los perros en una habitación con un juguete de rompecabezas que tenía trozos de salchicha dentro. Los perros podían estar acompañados por su dueño, por un extraño o estar completamente solos. Los resultados mostraron que los perros cuyos dueños estaban en la habitación con ellos jugaban más tiempo con el juguete que los que estaban solos o con un extraño. Esto nos dice que los perros se sienten más cómodos y seguros cuando sus dueños están cerca. Sorprendentemente, no había mucha diferencia en el tiempo de juego entre los perros que estaban solos y los que estaban con un extraño. Así que mientras las caricias y las palabras amables son importantes, no subestimes el poder de tu mera presencia en la vida de tu perro. Si pensabas que estar presente durante el día ya era poderoso, espera a escuchar sobre el poder de compartir la cama con tu perro. La doctora Dana Barbo, una destacada veterinaria, nos dice que es algo muy bueno permitir que tu perro duerma contigo. Resulta que esta práctica no solo fortalece tu vínculo emocional, sino que también aporta beneficios adicionales para la salud, tanto para ti como para tu peludo amigo. La cercanía durante la noche aumenta los niveles de confianza de tu perro hacia ti. Además, no solo es tu perro el que gana, tú también te beneficias de los aumentos en neurotransmisores como la oxitocina y la dopamina. Es como una dosis extra de amor y bienestar para ambos, reforzando todo lo bueno que habíamos construido durante el día. Desde miradas, palabras, caricias y simplemente estar presente. Ahora, sumarle las noches hará que este vínculo sea prácticamente irrompible. El amor no solo se muestra en los momentos dulces, sino también en la forma en la que educas a tu perro. Si realmente quieres que tu perro sea feliz y se sienta seguro contigo, tienes que usar métodos de entrenamiento basados en recompensas. Y un estudio en Portugal lo confirma. Después de comparar a perros entrenados con métodos aversivos y a aquellos entrenados con recompensas, los resultados son tan claros como el agua. Los perros entrenados con castigos se estresan mucho más. Y atención, incluso desarrollan una visión más pesimista de la vida. Sí, sí, has oído bien. Tu forma de entrenar puede afectar a cómo tu perro ve el mundo. Esto va mucho más allá de las sesiones de entrenamientos. Estamos hablando de una calidad de vida que permanece incluso cuando las correas y los juguetes están guardados. Además, vamos a conectar esto con todo lo que ya hemos dicho sobre la importancia del contacto físico y emocional. ¿Qué mejor forma de reforzar ese vínculo que recompensar a tu perro por su buen comportamiento? Así que si quieres que la cola de tu perro no pare de moverse, hazte un favor a ti y a él. Y apuesta por la recompensa, no por el castigo. Escucha, tu forma de apegarte a tu perro no solo te afecta a ti, también le pasa factura a tu peludo amigo. Un estudio en Hungría lo pone en claro. Si tienes un estilo de apego evitativo, es decir, si evitas el contacto íntimo y el afecto, tu perro podría acabar desarrollando ansiedad por separación. Así que si notas que tu perro se pone nervioso cada vez que sales por la puerta, quizás tienes que echar un vistazo a ver cómo estás manejando la relación. Ahora, esto enlaza con todo lo que ya hemos hablado, desde dar besos y abrazos hasta usar métodos de entrenamiento basados en recompensas. Todo se reduce a establecer una relación sana y amorosa con tu perro. Si tu perro sabe que puede contar contigo, que eres su roca, vas a tener un compañero leal y feliz a tu lado. Y recuerda, el amor y el apego seguro van de la mano, así que no escatimes en darle cariño a tu peludo. No subestimes el poder de un buen saludo o una buena despedida con tu perro. Los estudios lo demuestran. Cuando decides interactuar con tu cachorro en esos momentos, es crucial. Empecemos por los saludos. Un estudio sueco reveló que los perros responden de maravilla cuando les saludas tanto con palabras como con contacto físico. Y adivina qué, no solo subieron sus niveles de oxitocina, que es como la hormona del amor, sino que también bajaron sus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Así que no te limites a un simple hola, o a una palmadita en la cabeza. Dale a tu perro una bienvenida completa con voz y tacto. ¿Y qué me dices de las despedidas? No deben ser un adiós, sino un hasta luego.
Un estudio en Italia mostró que acariciar a tu perro durante un minuto antes de salir de casa puede marcar una gran diferencia. Los perros que recibieron este tratamiento amoroso estuvieron mucho más tranquilos durante la ausencia de sus dueños y su ritmo cardíaco disminuyó notablemente. Así que ahí lo tienes, saludar y despedirte de tu perro de la manera correcta no solo fortalece tu vínculo, sino que también ayuda a tu amigo peludo a sentirse más relajado y querido. Después de todo lo que hemos hablado, está claro que esto es lo que todos queremos, ¿verdad? Aquí va una revelación que quizás te haga replantearte algunas cosas. Tu perro podría valorar más una chuche que un abrazo tuyo. Sí, sé que suena un poco duro, pero oye, la ciencia no miente. En Atlanta hicieron un estudio con 3 pruebas diferentes para descubrir si los perros preferían comida o elogios de sus dueños. Usaron resonancias magnéticas y hasta un laberinto con forma de Y con comida en un extremo y el dueño en el otro. ¿Y sabes qué? Los resultados fueron bastante divididos. Algunos perros preferían la comida y otros preferían el elogio humano. Pero aquí está el truco. Lo que un perro prefería en una prueba era consistente en las otras. Entonces, tu perro o es un gran amante de la comida o un gran amante de las personas. Y no hay término medio. Esto significa que si tu perro no viene corriendo cuando le llamas, pero sí lo hace cuando sacas una bolsa de golosinas, no te lo tomes a mal. No es que no te quiera, es que, bueno, la comida tiene un encanto muy especial para él. Pero toma todo esto con cautela. Igual que no todos los saludos y despedidas son iguales, tampoco lo son las preferencias de tu perro en cada momento o situación. Conocer a tu perro es la clave. Y si resulta que prefiere las golosinas a tus elogios, bueno, al menos ya sabes cómo ganarte su atención cuando lo necesites. Llegamos al último punto y probablemente el más sencillo de todos. Pasa tiempo de calidad con tu perro. No necesitas trucos sofisticados ni juguetes caros. Simplemente tu presencia puede hacer maravillas. Un estudio confirmó que cuanto más tiempo pasas con tu perro, menor es la probabilidad de que sufra ansiedad por separación. Otro estudio añade que estar más tiempo con tu amigo peludo reduce las posibilidades de que tenga problemas de comportamiento. Entonces, si te has preguntado alguna vez cómo puedes mejorar la relación con tu perro, aquí tienes la respuesta. Simplemente tienes que estar ahí. Ya sabes, siéntate a ver una peli con él, llévale a un paseo largo o simplemente tumbaros juntos en el sofá. Estas cosas tan sencillas pueden ir muy lejos en cimentar un vínculo fuerte y feliz con tu perro. Y esto es impagable. Así que ahí lo tienes, estas son las 12 maneras de mejorar la vida de tu mejor amigo peludo. Para tener un perro feliz y saludable no se necesita magia. Es tan sencillo como darle amor, tiempo y atención. Y ahora lo que quiero es que veas este otro vídeo que aparece en pantalla. En él te explico las 8 cosas que tu perro sabe de ti. Estoy segura de que no tienes ni idea de todo de lo que es consciente tu perro. Toca en la imagen para acceder al vídeo y enterarte de todo.